Alex, suavemente déjeme esa adoración, que se escuche al fondo, que aquella persona que está pendiente de este noticiero adore el nombre de Dios. Si me desvío a la izquierda, a la derecha, al frente y atrás, papá, recuérdame por favor llegar nuevamente a ese madero. ¿A dónde fuiste crucificado? A buscar tu rostro, a recordar que tú, Señor Jesús, cargaste mis pecados y de la humanidad entera. Llévame a la cruz a recordar que tú eres mi primer amor. Dígaselo, declárelo con su boca. Llévame a la cruz, háblame, papá, si en algún momento de mi vida me estoy desviando, si he puesto a X o a Y como un ídolo en mi vida. Por favor, retrocédeme, papá. No me voy a molestar. Sé que no es fácil llevar una carga y una prueba, pero ayúdame a sobrellevarla. Ayúdame, llévame a la cruz. Llévame a ese madero donde tú diste todo por mí. Dígaselo. Llévame a la cruz, ahí donde siempre tuve que haber estado. Nunca desviarme, Padre bendito. Ayúdame a buscar tu rostro. No importa a quién sacrifique en el camino. No importa, Padre mío. No importa. Lo que importa es que puedo reencontrarme contigo y que lo que está por venir son cosas grandes para mi vida. Cosas que me apartaron de ti, porque contigo tengo nombre, contigo tengo luz, contigo tengo gracia, contigo tengo el mundo a mis pies, porque tú me lo das, porque tú me lo permites, porque tú eres el único que ha estado conmigo en el pasado, en el presente y va a estar en el futuro, hasta el último día de mi vida. Declárelo, siéntalo con su corazón, dígale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, redargulle dentro de mí, si alguien va a regresar a mí, si alguien me vas a quitar, pero que sea el Espíritu Santo que pueda tocar el corazón, que pueda traer a esa persona de regreso, pero completa, con amor, con intensidad, con pasión y sobre todo, amado Jesús, que venga revestido con tu presencia, teniendo a un Dios de amor, teniendo a un Dios de orden y sabiendo reconocer que también eres un Dios de ira, sin pecado ni tacha. De lo contrario, aparta todo de mí, Señor, que sea tropiezo en mi camino. Declárelo, por favor, dígaselo a Dios, extienda lo que siente su corazón. No le importa que aquel que le diga, no, esta Cristina es aquí, es allá, a usted no le importa quién le juzgue. A usted el único que debe de importarle quién le juzgue es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que dele un aleluya y dígale al Señor, vuelve la mirada mía, vuelve mi corazón, vuelve lo que siente mi ser, Espíritu de Dios,
a esa cruz del madero. Muéstreme la imagen, Alex. Aquí tenemos a Alex, aquí en Canal 45. Y mire, repita conmigo, quitemos un poquito a esta. Repita esa frase que está ahí, mi hermano, mi hermana. Señor mío, Dios mío, dame tu paz, que me genere seguridad para seguir, óigame bien, centrándome en mi vida. Escucha bien, en mi vida, apuesto segura de tu amor y tu protección. Y mire lo que me dice Primera de Juan con esa imagen, 4:7-8. Recuérdelo bien, amados, amémonos unos con otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios y se compromete con Dios, todos somos creación de Dios. Pero hay unos que otros que somos más acercados o más de obedecer a nuestro Padre Celestial, porque somos, óigame bien, somos bautizados en agua, recibimos a Dios en nuestro corazón, no importando las circunstancias, pero Él nos va moldando según su misericordia. Y el Espíritu de Dios rearguye en cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que volvemos a ser nacidos de Dios y conocemos a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido a su Creador. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y perdonamos a todo aquel que nos haya hecho daño, que en el trayecto de cada prueba nos haya dado la espalda. Todo lo contrario, le amamos porque perdonamos, aprendimos a perdonar. Y para perdonar a los que nos hacen daño, créame, es difícil perdonar, pero Dios nos ha enseñado de todo corazón a perdonar a los que nos ofenden. Así que dele un aleluya, dígale: Espíritu de Dios, rearguye dentro de mí, nunca te apartes de mí. Si en algún momento de la vida he idolatrado a Y o a X persona, tráeme nuevamente al madero, tráeme nuevamente a recordar dónde tú estuviste, óyeme bien, escupido, acechado, despreciado, y que derramaste tu sangre bendita en esa cruz del Calvario. Dios añada sabiduría a esta palabra, y que Dios le bendiga en este, bueno, ya casi fin de semana, hoy viernes 2 de octubre. Le damos la honra y la gloria a Dios, y que Dios sea el que dirija nuestros pasos. Bueno, vamos rápidamente. Vamos a hoy el Noticiero al Día. La familia del Noticiero al Día tiene dos queridísimos cumpleañeros. Me refiero a mi amada suegra Teresa Ávila, una mujer humilde, una mujer a que yo admiro por su lealtad, por su optimismo y sobre todo porque no se mete con nada ni con nadie. Quiero saludarla a mi suegra amada con estas imágenes, con esta forma especial de decirle gracias. Gracias por haber estado en los momentos más difíciles de mi vida. Suegro, espero que vengan muchos años de vida para seguir disfrutando de su alegría. Hoy es su cumpleaños, una de las mujeres muy especiales y humildes que yo he conocido, mi querida suegra Teresa Ávila. Le amo de todo corazón, y quiero enviarle un fuerte abrazo a través del Noticiero al Día. La familia del Noticiero al Día se siente feliz porque ha librado una batalla. Juntas, de la mano de Dios, pudimos salir. Yo le decía hoy en horas de la mañana, suegra amada, créame que Dios le ha dado una segunda oportunidad. Le amamos, le enviamos un fuerte abrazo, doña Teresa, que siga siempre de la mano de Dios y que siempre la mantenga sanita, llena de prosperidad y de muchas bendiciones. Sabe que en mi corazón la llevo siempre, nunca la voy a olvidar, porque es una mujer humilde, así como ustedes la ven ahí, con esas facciones,
Gracias, gracias de todo corazón, y hoy le deseo un feliz cumpleaños y quiero cantarle de esta manera. Canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy, bueno. Que Dios te bendiga. Felicitaciones a mi suegra Teresa Ávila, que Dios me la bendiga y siempre la tenga llena de mucha, pero mucha salud. Saludos a toda su familia, le enviamos un fuerte abrazo de parte de toda la familia del Noticiero Al Día. Le amamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y también hoy también está de cumpleaños el novio de mi hija, Nadia Carolina Flores. Nadia, en nombre de mi familia, de Nadia, de todos los que conformamos la familia del Noticiero Al Día, queremos desearle, José Coello, que cumpla muchos años de vida, que el divino creador del universo me lo lleve de triunfo en triunfo y que los deseos de su corazón y anhelos sean cumplidos de la mano de Dios. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido en este tiempo de pandemia. Ha sido un baluarte fundamental. Gracias, gracias por estar con estas dos mujeres que somos bendecidas, que somos lindas, que somos lindas. Así es que felicitaciones, José Coello, y que Dios bendiga grandemente su vida. En nombre de sus padres, en nombre de mi hija Nadia y de esta su servidora y de toda la familia de familia Peña, queremos desearle feliz cumpleaños y así, de esta manera. Tus bendiciones sobre... Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre... Y con esto quiero felicitar también a todos los cumpleañeros que hoy están de plácemes, hoy en todo el territorio nacional y por supuesto en todo el mundo. La mejor bendición que podemos tener no es un regalo, es el mejor regalo que Dios nos ha dado, la vida. Porque muchos en la humanidad entera ya no tienen el privilegio que tiene usted, mi hermano, y que tengo yo. Porque muchos no pudieron librar la batalla precisamente en esta pandemia y en otras circunstancias de la vida. Así es que les felicito y reciban un soplo de vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a informarles el acontecer nacional e internacional. Hoy lo relevante del tema del Noticiero Al Día es lo que ha acontecido o lo que está aconteciendo en el trayecto de muchos compatriotas que tuvieron que emigrar de nuestro país por millones de circunstancias. Miles de circunstancias que yo ratificaba entre el día miércoles y jueves que se dio esta caravana, pero se han encontrado con un tropiezo en el camino, ya con una muerte a cuestas. Igualmente también las declaraciones últimas que han vertido el propio presidente Yamatei desde Guatemala, que no va a permitir, abruptamente entró la caravana y lamentablemente hay un muerto en esta caravana. En el drama de los migrantes hondureños, la muerte de un integrante de la caravana ocurrida el día de ayer, tarde noche, en este trayecto denominada la caravana del migrante. Vamos rápidamente a informarles. Y aquí están las imágenes que me muestra el momento abrupto en el cual pues ellos entraban a territorio
no hondureño, sino guatemalteco. Miren ustedes, esta es la caravana de migrantes, donde ya hay un luto, la muerte de un integrante de esta caravana. Quisimos detenerlos en un punto estratégico, pero fue imposible, dijeron las autoridades de migración de Guatemala. La caravana que integran centenares de migrantes, y ahí está pues ya el luto en esta caravana, que de forma violenta solo se conoce con el nombre de Quique, el joven hondureño que fracasó en las llantas de un pesado camión luego de caer en otro en el que se transportaba. Esa pena, apenas una muestra de la gran cantidad de obstáculos que nuestros migrantes deben de sortearse a lo largo y ancho de esta caravana entrando a Guatemala y luego pues entrando a México, y el otro trayecto de muerte que tienen que cruzar. Muy temprano el día de ayer, de forma muy violenta, entraron a Corinto, así lo denunció el director del Instituto de Migración, y quiero que escuchen las palabras del propio presidente de Guatemala, el señor Yamatei, que dice que no van a permitir estos actos violentos. Los hondureños, ya algunos han regresado a Honduras, 110 de ellos retornados, más de 110 por supuesto. Sin embargo, pues el otro grupo, que ya se dice que son de más de 2,000 que se han contabilizado en este momento, el año pasado unos 7,000 hondureños fueron retornados desde Guatemala. Escuchemos al presidente con estas amenazas a estos migrantes hondureños. Esta mañana la frontera entre Guatemala y Honduras, conocida como Corinto y Izabal, fue violentada por un grupo masivo de hondureños que no solo violentaron el ingreso al territorio nacional, sino también provocaron desorden en la estación migratoria. En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo se irrespetaron los protocolos para ingreso al país, sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos. Como se informó el 18 de septiembre, toda persona que ingrese por las fronteras del país, marítimas, terrestres y aéreas, debe presentar, llenar los protocolos establecidos que nos indiquen que no son portadores del COVID-19 para garantizar la salud de todos los guatemaltecos. Y ese es mi deber. Desde el inicio de la emergencia sanitaria hemos tomado las medidas para proteger la salud de los guatemaltecos, y estos grupos vienen a vulnerar la seguridad de nuestros ciudadanos. Por lo que ahorita en Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de declarar estado de prevención por 15 días en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso, que bajo el análisis realizado serán los puntos a los que se dirigirán los grupos que violentaron la frontera terrestre de Guatemala y que amenazan el día de mañana con más medidas iguales. Vamos a fortalecer esta medida y estamos haciendo las comunicaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Migrantes, devolverlos a la frontera y ponerlos bajo vigilancia. Bajémosle un poquito, Alex, por favor. Les pedimos a todos que entraron ilegalmente que procedan a regresar, porque en este momento se han dado la orden que sean detenidos en territorio guatemalteco. El mandatario Alejandro Yamatei dijo a la nación y calificó a los hondureños que ingresaron al territorio guatemalteco que son de grupos violentos, que irrespetaron los protocolos de seguridad y salud establecidos en los puntos fronterizos. Guatemala ha dictado estado de prevención en 6 departamentos por la caravana de migrantes, que ahí lo daba precisamente los nombres: Chiquimula, Esquipulas y 4 más de estos municipios. El presidente ordenó
el día de ayer tarde noche, con dice que son más de 3.000 hondureños que se han contabilizado. No solo violentaron el ingreso al territorio nacional de Guatemala, sino que también provocaron un desorden en la estación migratoria. Así lo enfatizó el presidente de Guatemala. Posiblemente, pues, enfaticemos al final del programa sobre esta caravana de migrantes hondureños. Vamos rápidamente, en la actualidad al día, empresarios y consumidores se sienten electrocutados, bueno, incluyéndome yo también, con la alza tarifa eléctrica que ha aumentado precisamente de 1.23% vigente desde el día de ayer. Escuche bien, ayer, luego que la Comisión Reguladora lamentablemente ha tomado esta determinación, aprobó un aumento, señores, de 1.23% de la tarifa de energía, misma que mejor no lo hubieran hecho para que no cayeran en esta situación. Lamentablemente, señor, el kilovatio hora incrementó 0.5 centavos para el sector residencial, 3.37, también en alta tensión 2.97, refiriéndose que un abonado que paga 100 lempiras, escuche bien, el recibo de la energía aumentaría 1.23 por consumo de 400 lempiras, que sube más de 5 lempiras. También se justificó un incremento de más del 62% en los precios del combustible en el mercado intermedio. Pero los empresarios, tanto empresarios como hondureños, condenamos, óigame bien, este electrocutazo por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y por ende, por instrucciones del propio mandatario de Honduras, que poco o nada le importa lo que el pueblo hondureño está sufriendo en estas circunstancias. Lo decimos claramente porque el presidente, todos ellos no hacen nada si el presidente no lo aprueba. Y ustedes lo saben muy bien, que Juan Orlando Hernández prácticamente tiene absolutismo en ese gobierno, en este gobierno, y todo lo que se hace, lo hace a conveniencia de él. Lamentablemente, señores, electrocutazo se está haciendo vigente del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre en Honduras. Vamos rápidamente, se reportan 3 muertes bajo sospecha de COVID-19. Esto en el Seguro Social y en el tórax de Tegucigalpa. En las últimas horas, 3 personas fallecieron bajo sospecha de COVID-19. Esto en el Seguro Social y también en el tórax en la capital hondureña. La información fue confirmada por la propia portavoz del centro asistencial, señalando que ambos pacientes son del sexo masculino. En el Seguro Social se encuentra un total de 44 pacientes hospitalizados, 3 en unidad de cuidados intensivos, y también a la fecha un total de 105 mujeres y 303 hombres han fallecido bajo sospecha de coronavirus. En el tórax se registraron 12 pruebas de PCR que tendrían que ser por lo menos 200 diarias mínimo, pero como aquí todo se camina para atrás, señores, lamentablemente seguimos creyendo que las autoridades no están trabajando de acorde con la posibilidad de que los hondureños sigan manteniendo ese perfil de ayuda directamente para poder combatir esta mortal enfermedad. En el tórax se confirmó el fallecimiento de una persona en las últimas horas y 6 altas médicas. También 3 pacientes permanecen en unidades de cuidados intensivos, 6 en cuidados intermedios. Ayer se daba también una cifra que yo realmente ya no la creo. Esa cifra que dan las autoridades del SINAGER, realmente yo la multiplico, porque eso es lo que está pasando, porque son tendalada de muertes en el país, pero yo no sé por qué no dan las estadísticas correctas, tanto en Honduras como también en el mundo.
Bueno, esto que estamos viendo en pantalla, quiero felicitar a las Fuerzas Armadas de Honduras porque el día de mañana se celebra el Día del Soldado. Felicidades a cada soldado, paladines que cada día brindan servicio a nuestro pueblo hondureño. Para ustedes, generales, oficiales y clases de nuestra institución castrense, la familia del Noticiero al Día, les decíamos que Dios los bendiga siempre. Cada 3 de octubre se celebra el Día del Soldado Hondureño en honor al paladín de la justicia Francisco Morazán, que nació un día como el día de mañana, 3 de octubre, en Tegucigalpa en el año 1792, como acción benéfica. Previo al Día del Soldado, nuestras Fuerzas Armadas de Honduras está realizando a partir de hoy a las 10 de la mañana en adelante actividades benéficas como entrega de alimentos, limpieza, fumigación y desinfectación por parte de los soldados. Precisamente lo han hecho a los pequeños de casa, a los pequeños de Honduras, que son nuestros ancianos. En el asilo de ancianos Salvador Aguirre estuvieron presentes un equipo de las Fuerzas Armadas de Honduras dirigidas por nuestro querido amigo el general Tito Livio Moreno, acompañado del vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, mi querido amigo José Coello. Esto es en la vía olímpica, que a tempranas horas del día de ayer estaban limpiando los predios de todo ese sector para poder movilizar precisamente a todo el personal para poder realizar estas actividades benéficas conmemorando el día de mañana, que se celebra el Día del Soldado. Enhorabuena, gracias por ese empeño, gracias por ese amor, específicamente a los pequeños de casa, que son nuestros ancianitos. Gracias. Gracias, Fuerzas Armadas, y felicidades mañana, que se conmemora el Día del Paladín de la Justicia y por ende el Día del Soldado. Salud, mar, tierra y aire. Bueno, que ola de reacciones en el mundo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera positivo por coronavirus. En nuestras noticias internacionales, Donald Trump y la primera dama Melania dan positivo por coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no quería portar una mascarilla y se negaba a portarla y al mismo tiempo también poner medidas drásticas en los Estados Unidos, lamentablemente la madrugada de hoy fue declarado positivo, incluyendo su esposa Melania de Trump. Ellos, pues, la noche del día de ayer, dijo ella, hemos dado positivo por COVID. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Junto lo vamos a superar, dijo Donald Trump en Twitter, en un comunicado escueto que se mandó desde la Casa Blanca. La primera dama y el presidente Donald Trump de los Estados Unidos dijo este comunicado que están bien en este momento y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia. Melania Trump precisamente dijo que ella con su esposo se encuentran bien. Demasiados estadounidenses este año, el presidente y yo estamos en cuarentena en la casa tras dar positivo por COVID-19. Nos sentimos bien y yo he depuesto todos los compromisos para otro momento. Sin embargo, Donald Trump recibió mensajes de apoyo en todo el mundo por haber dado positivo. Aquí la información. Ola de reacciones en el mundo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera positivo por coronavirus. Varios líderes le desearon el viernes una pronta recuperación. El primero en reaccionar a la noticia fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien aprovechó para recordar que el coronavirus es una batalla de todos y que da igual en qué lugar del mundo se viva. Especialmente caluroso fue el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin,
quien envió un telegrama a su par estadounidense diciéndole que está convencido... Anunciar a este viernes que tiene coronavirus. Se han multiplicado los mensajes de personalidades de todo el mundo deseándole una pronta recuperación. El primero en reaccionar, como lo dice la noticia, fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien dejó al jefe del Estado una pronta recuperación. Así es que... tenemos las imágenes, estuvimos presentes luego que salimos ayer del noticiero, se realizó una conferencia de prensa y el presidente del Comité Central del Partido Nacional entregó una documentación para inscripción de movimientos internos. Ya nos va a mostrar las imágenes Alex, precisamente, que anunció que esta organización política está abriendo una página electrónica de transparencia electoral para que cualquier ciudadano pueda conocer el proceso de inscripción de movimientos. Óigame bien, que conocerlo. Y igualmente también entregó unos libros o plataforma de todo el proceso de cada movimiento. Ahí estuvo el movimiento Unidad y Esperanza y también Juntos por Honduras. Así es, no, Juntos, sí, es que es de Mauricio Oliva, que precisamente acá está, Juntos Podemos, perdón, en el cual hasta... Bueno, son rumores, dice, son rumores. No sabemos si es una realidad, pero después de que ha venido trabajando Mario Pineda en la precandidatura a la alcaldía municipal del Distrito Central, un arduo trabajo que ha venido, están rumorándose que podría ocupar el puesto siempre de candidato a la alcaldía municipal Juan Diego Zelaya. Sería injusto, Mauricio Oliva, que le haga este corte a Mario Pineda. Sería injusto y la dirigencia no se lo va a permitir. ¿Por qué no lo lleva de vicealcalde? De vicealcalde. Sin embargo, pues ayer el presidente del Comité Central del Partido Nacional dijo: queremos que la institucionalidad del Partido Nacional juegue su papel en la democracia hondureña tal como corresponde, haciendo las cosas bien, con transparencia, rindiéndole cuentas al nacionalismo, pero que también a Honduras en general, independiente. Aquí vamos a escuchar lo que decía Reinaldo Sánchez. Añadió que es así, que la instrucción que ha emanado el Comité Central del Partido Nacional es que inclusive se abra un espacio dentro de la página web del partido que se llama Transparencia Electoral, para que ahí la ciudadanía pueda estar al tanto de los avances del proceso de inscripción. Acotó Reinaldo Sánchez con toda la plataforma ayer del Comité Central del Partido Nacional haya recibido la solicitud de inscripción de 3 movimientos. En ese sentido, agradeció la presencia en la casa del partido tanto de los medios de comunicación como también de todos los que integran el Partido Nacional, la cúpula precisamente del comité de los movimientos Unidad y Esperanza, Juntos Podemos, y el de la ciudadana Lorelei Fernández, quien formalmente ha hecho la expresión de solicitud de inscripción en su movimiento. Vamos a escuchar la entrevista que le hacíamos a Reinaldo Sánchez, pero hay otro video, por favor, Alex, donde se están entregando también, y también los pines. Ahí vienen 3 videos de apoyo, resaltando lo que en los paquetes de documentación se están entregando a los movimientos de todo lo necesario en el marco de la actual legislación para elecciones internas y primarias, al tiempo que recordó que el Partido Nacional de Honduras elige de manera distinta a lo que ocurre con otros partidos. Escuchemos lo que decía Reinaldo Sánchez. No, ahí viene la entrevista, compañero. Entonces, 2-1. Expresión de deseo para participar en los entrantes y primarias del Partido Nacional. El movimiento Juntos Podemos, empezados, se hicieron presentes hoy al Comité Central. Ahí queda listo el paquete de documentos de doña Lorelei. Esperaría yo que en las próximas horas o días aparezca para que pueda recibirlos. Y tenemos más, por si hay otro movimiento que queda para el 13 de noviembre, que es la última
fecha de entrega de documentos a la autoridad del partido, se puedan entregar y se puedan conocer de parte de los distintos movimientos. Queremos hacer esto bien, queremos hacer reglas claras, queremos entregar todos los documentos que se necesiten para los movimientos, cronograma electoral, reglamentos, leyes, formatos, para que todos estemos en la misma sintonía. Y lo otro que yo he hecho hoy acá como presidente del Partido Nacional es entregar el PIN de la unidad granítica a los representantes de los movimientos, como un mecanismo de que todos estemos en la misma página, luchando por la unidad total y granítica del Partido Nacional. Reinaldo, ¿cuántos son los movimientos en total que ustedes esperan que hicieron para este proceso regional? Desconozco, y esa respuesta la podré dar hasta el 13 de noviembre, horas de la noche, cuando hayamos tenido la totalidad de documentos e impresiones para todos los movimientos que se inscriban. Hasta el día de hoy tenemos tres. Bueno, Reinaldo Sánchez ayer dejó su posición ante muchas situaciones que ahondaban en la mente de muchos hondureños, por qué había renunciado, por qué o lo habían renunciado, por qué todo lo que se estaba dando, pero él dijo claramente que él se retiraba para poder estar al frente de muchas de las cosas que realmente ameritaban la presencia de él en lo propio como presidente del partido, del comité del Partido Nacional de Honduras. Le queríamos consultar ahí, lo hicimos, pero no lo escuchó, no quiso hablar al respecto, si él tiene aspiraciones, porque hay gente que dice que posiblemente él podría aspirar a una candidatura a la presidencia, que creo que es muy prematuro. Igualmente también se dice que lo que anda buscando es ser el presidente del Congreso Nacional de Honduras. Repito, estos son rumores, son situaciones que los políticos pues están diciendo en esto que ya comenzó lo que es la euforia de la política rumbo precisamente a nuestras elecciones primarias. De todo un poco, señores, lo que está pasando, pero igualmente pues ya estamos en la euforia y la fiesta política, y lo único que hay que esperar simplemente los cambios y los trinquilletes que se pueden dar a lo largo del camino, tanto en el Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre, en los mismos partidos que minoritarios, que también van a jugar un papel importantísimo. Hay que estar a la expectativa de todo lo que está aconteciendo, pero lo bueno de esto es que vamos a siempre rescatar la democracia. Nos vamos a quedar un poquitito, compañero, ya por el tiempo que nos hace falta, con lo que está pasando en Guatemala. Si me acompaña con las imágenes mi compañero Alex, por favor. Queremos enfatizar siempre con esto, aunque ya nuestros compatriotas ya están en suelo chapín, o lo que nosotros llamamos suelo guatemalteco. Sin embargo, pues de repente a través de redes sociales nos pueden escuchar, a través de la retransmisión de redes sociales nos pueden escuchar, y tal vez retrocedan aquellos que tienen una mente no futurista, porque todos tenemos mente futurista, todos queremos vivir bien, todos no queremos deudas, pero a lo largo de las cosas que pasan queremos pues que ustedes retrocedan, pero si llevan niños o hijos en el caminar, porque usted puede sufrir. Y yo creo que aquí se puede conectar mamá Doris también, si nos está escuchando, el sufrimiento que conlleva que le quiten un hijo, porque la Fundación Niños de Amor ha recibido una gran cantidad de personas. Voy a ver, Blanca me está llamando, pero creo que Blanca me está llamando por otra cosa. Blanca Díaz, una queridísima amiga. Mamá Doris puede decir que ella es la presidenta de la Fundación Niños de Amor. ¿Cuánto sufren los niños en este trayecto? Vejámenes, violaciones, hambre, frío, vienen enfermos, y lamentablemente estos padres pueden correr el riesgo de que les quiten a sus hijos y no volverlos a ver. O sea, sí los pueden ver, pero no tenerlos en su casa, en un hogar. ¿Por qué? Porque han sido irresponsables desde todo punto de vista de llevar a sus niños como banderín, óigame bien, para poder entrar y buscar un sueño, una desgracia americana. Yo estoy de acuerdo, que se vayan, nadie los va a detener. Cada quien tiene su libre albedrío, ya no son niños. Una persona que tiene, escuche bien,
18 años en adelante, póngale 15, ya tiene libre albedrío para tomar sus decisiones como le ronque la gana. Pero un niño que tiene 9 hasta 11 años todavía no tiene la libertad para poderle decir: mamá, yo no quiero irme. Mamá, déjame por favor con mi abuela, déjame con mi hermana, déjame con mi tía o déjame con quien sea. Andate vos. No lo tiene. ¿Por qué? Porque los mismos padres de familia que andan en esta caravana son irresponsables desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque andan arriesgando la vida no solamente de ellos, sino también de sus hijos. Carmen, pero es que usted tiene trabajo. Carmen, es que usted tiene dinero. Carmen, es que usted tiene su hogar. Usted está tranquila en Honduras. No, señores. En ningún lado del mundo, nadie absolutamente está bien en este momento, porque todos estamos pasando por una crisis de una u otra manera. Pero ¿qué hago yo en arriesgarme en una caravana de esas buscando mi desgracia? Que me vayan a violar, que vayan a violar a mi hija, que vayan a violar a mi hijo, cuando ahí va de todo, señores. Ahí van delincuentes, ahí va gente buena, ahí va gente inocente, ahí van labradores, ahí van albañiles, ahí van de toda clase de personas. Y no es que estoy diciendo que no tengan derecho a buscar su propio porvenir. Háganlo, háganlo. Pero lo que yo quiero enfatizar es que regresen a sus niños, regrésenlos, por favor. Váyanse ustedes para donde ustedes quieran, pero no arriesguen a sus hijos. Yo creo que desde todo punto de vista, el que se vaya mojado a arriesgar su vida está cometiendo un gravísimo error, porque está atentando hasta con su propia salud y atentando contra la salud de todo, de todas las personas que van a encontrar en el trayecto a lo largo y ancho de todo el camino migrante que van a transitar estos migrantes hondureños. Sí, ya vieron ustedes los tropiezos, ya hay un muerto, ya hay una persona que murió, ya hay luto en esta caravana. Por favor, si pueden retroceder, hagan ustedes que ya son viejos, ya están amañados, ya saben que si los violan, pues ni modo, pues en el camino los violaron, se quedaron con la violación. Quédense ustedes allá, ya están viejos. Ya lo que no hicieron en este país, a otro lado lo que van a ir a hacer es a delinquir. No estoy diciendo todo, ¿verdad? Porque de repente hay gente humilde que quiere encontrar el verdadero sueño americano. Hay algunos que se pueden pasar, otros no lo van a hacer, pero con todos los obstáculos que ya encontraron, incluyendo la pandemia del COVID-19 que está alrededor del mundo, tanto en Guatemala como también en México y en todo el trayecto de todo el camino que van a seguir, la pandemia del COVID-19 puede seguir cobrando vida. Señores, es lamentable. Yo desde todo punto de vista, conociendo la vida que se vive en los Estados Unidos, señores, allá ustedes creen que solo van a ir a sacudir un palito y que está lleno de dólares. No, señores, allá la vida es sacrificada, es bastante cansada. Y si usted en Honduras no está acostumbrado a trabajar, créame, créame, señores, que a fracasar va a ir a cualquier país donde usted vaya. ¿Sabe por qué? Porque Dios pasa la factura tarde o temprano. Si el tiempo que estuvo aquí, nacido en su propio país, y no hizo o no cultivó o no aprovechó lo que Dios le dio en bendiciones, créame que donde usted vaya, el mismo lamento, el mismo problema, si anda huyendo de ese problema, va a ser mucho peor en otro país. Porque si aquí no lo resolvió, que es un país tranquilo, que es un país de oportunidades, y digámoslo así, aunque tengamos en contra todo lo que está pasando con los actos de corrupción, con las situaciones que imperan en este gobierno, que muchos dicen son corruptos, tienen esto, tienen lo otro, señores,
pero tenemos, aunque sea, los frijoles para comer. No están caros la medida de frijol. Podemos comer, señores. Tenemos por lo menos una librita de frijol, de queso a 46 lempiras. Tenemos un huevo que todavía lo podemos a comprar a 5 lempiras. En los Estados Unidos todo es caro. O en México todo es en dólares. Y si usted no tiene el dinero, no va a comer. Allá se va a ir a enfermar, no va a poder ir a un centro médico porque usted es ilegal, es ilegal. ¿Cuánto va a pasar? Y si allá muere, a su familia le va a costar repatriarlo porque son miles y miles de dinero que tiene que pagar la familia para poder repatriar su cuerpo. Señores, por favor, pongamos las barbas en remojo. A mí, yo no soy caja de resonancia del gobierno. A mí no me importa lo que diga Diana Valladares. A mí no me importa lo que diga Fortín. A mí no me importa lo que diga Nelly Jerez. A mí no me importa lo que diga el mandatario. Me importa la vida humana. Usted que está arriesgando su vida, que no tiene ni idea, lo que va a sufrir en los Estados Unidos de Norteamérica. Entiendo muy bien. Entiendo muy bien que hay hambre, que hay deudas, que hay sacrificios que hay que hacer, pero no en este momento. La caravana no debió ser en este momento de salida. Claro que no debió ser, lamentablemente, y hay contabilizado, dicen, más de 3,000 según Alejandro Yamatei de Guatemala. No lo sé estadísticamente cuántos son los que salieron de mi territorio hondureño, pero lo único que les digo, ya son más de 120 que han retrocedido y esperemos que lo hagan en otro momento. No les estamos diciendo que no lo hagan, inténtenlo cuantas veces usted quiera. Si usted se quiere desgraciar la vida y usted cree que en el camino alguno de ellos Dios le va a ayudar, perfecto, hágalo, pero no lo haga con sus hijos. Sea responsable con su familia, con sus hijos, que el día de mañana no los use como banderín, porque ya los niños no son ningún banderín para poder pasar a el sueño americano o hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y todo el proceso va a ser un infierno y usted hágalo, pero no lleve a arriesgar a sus hijos. Con esto quiero cerrar el orden de información de este su noticiero al día. Quiero agradecer primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero saludar a todos mis amigos en todo el territorio nacional, a todas las familias hondureñas, pero específicamente a los que se han conectado en este momento. Fuerte el abrazo a Johnny Vázquez, a José Coello, que se conectó también y me dice gracias por felicitarlo en su cumpleaños. Karen Patricia Funes, a Jenny Acosta. También tengo a varios que se están conectando y a muchos que no puedo mencionar su nombre, que va a recorrer precisamente alrededor del mundo esta retransmisión de su noticiero al día a través de la página arroba noticiero al día canal 45. Por favor, déjeme un me gusta, déjeme un mensajito, pero comparta esta publicación para que podamos crecer primero en la gracia de Dios y por supuesto multiplicar las bendiciones a través de este noticiero y mantenerles informados de la manera correcta, con ética, responsabilidad y por supuesto objetividad. Somos la familia del noticiero al día con la verdad y la noticia. Este programa que se transmite por RCN Canal 45, su denominado Amigos en Comunicación. Desde Tegucigalpa, capital de Honduras, para el mundo, ha estado con ustedes la servidora y periodista Carmen Peña, y por supuesto en controles ha estado mi compañero Alex, y en la retransmisión de su noticiero al día a través de redes sociales, mi hija Nadia Carolina Flores. Y como siempre les digo, feliz fin de semana y que Dios bendiga Honduras. Hasta el lunes.